son alumnos procedentes de distintas universidades de China y Corea del Sur. En el campus de los Jerónimos han participado en un curso para aprender español. Se trata del grupo más numeroso de estudiantes que ha tenido hasta ahora el programa Spanish Winter Program. Hoy se han encontrado con el presidente de la UCAM, que ha destacado la buena relación de la institución con estos países asiáticos. También ha recordado la necesidad de más espacio para seguir acogiendo estudiantes internacionales. Nuestra universidad goza de un prestigio grande en China y es una pena que estemos en estas condiciones, sin espacios, sin colegio mayor, sin instalaciones deportivas, con la esperanza de que este tema se pueda resolver. No puede ser que a una universidad se le estrangule de este modo y se le esté frenando en su crecimiento. Un crecimiento, ha insistido José Luis Mendoza, que supone riqueza para Murcia y la región. Murcia está siendo muy conocida en China, en América del Norte, a nivel de toda Europa, pues gracias a esta universidad, sea bien por la enseñanza que ofrecemos, sea bien por el deporte, sea bien por la investigación. Yo creo que esto merece un reconocimiento y un apoyo, y espero que pronto se puedan solucionar todos estos graves problemas que tenemos, pero es una alegría enorme, ¿no?, ver cuántos extranjeros tenemos aquí estudiando, unos 1.700... y esto es muy importante. Una gran comunidad de alumnos internacionales de la que forman parte estos jóvenes, que además de aprender español en este programa que están cursando, han podido conocer diferentes aspectos de la cultura y los lugares más representativos de la región.